costumbres. Ya. Continuaremos con el himno nacional mexicano, acompañados por la banda de guerra. Chiapas, dirigidos también por la banda de guerra. Thank you.
Muy bien. A continuación daremos el tiempo a la banda de guerra. Interuniversitario 2017, Tapachula, el valor de cumplir. Participan las siguientes universidades. Tecnológico, un fuerte aplauso para ellos, por favor. El IEF, un fuerte aplauso para el IEF, por favor. Yudel, un fuerte aplauso para ellos, por favor. Politécnica. Salazar. Yumit, Enfermería, UNASH y UTAH. Fuerte los aplausos de nuevo a todos ustedes. También contamos con la presencia de sus directores, el maestro Jaime Rodas del Tecnológico. Un fuerte aplauso para él, por favor. Maestra Gabriela Obregón, UNED, ingeniero de Ricardo Pérez, de UTAH, director de ELE, profesor Daniel Escobedo, Patricia Lozano, de la Salazar, un fuerte aplauso por favor, y el director de Deportes y Cerritos, Jorge Luis Ramírez, un fuerte aplauso para él. La verdad que bienvenidos jóvenes, señoritas, bienvenidos amigos directores y responsables de los centros educativos. Hoy tienen delante de ustedes a los jóvenes que ustedes dignamente dirigen. Así que jóvenes, un aplauso para quien dirige las instituciones educativas donde ustedes estudian y les permiten una preparación académica. Jóvenes, llegó el momento para el cual fueron convocados. Llegó el momento en que han de demostrar las habilidades de juego limpio. Hoy es una convivencia. Es una convivencia deportiva, es una competencia sana, pero sobre todo que esa primera convivencia que hacemos en universidades marca una historia. Es la primera que muchas universidades en el ámbito deportivo están con nosotros. Yo sé que se han encontrado cuando viene la eliminatoria de universidad, quienes han inscrito en el proceso de conflicto, pero hoy es la primera vez que se hace un evento de esta magnitud. Hoy tenemos 10 universidades, esperamos que en la próxima edición tengamos a otras universidades que por algunas circunstancias no pudieron estar. Mi reconocimiento para los jóvenes, qué bueno que están con nosotros, y hemos de iniciar, como dijimos, este evento deportivo que está preparado especialmente para la universidad.
sigue jóvenes siendo, si no estoy mal, vamos a dar el acto inaugural, las 10:58 del día viernes 9 de junio, declaro formalmente inaugurados los primeros juegos deportivos interuniversitarios, escuelas públicas como particulares conviviendo en un evento deportivo. Muy bienvenidos a sus parques, que no sea la primera, sino muchísimas ocasiones que nos visiten. Gracias, buenos días, bienvenidos todos.